Hoy, 23 de mayo, dándole apoyo a la diáspora dominicana que va a marchar al consulado dominicano en la ciudad de Nueva York, siendo coherente con lo que ya hicimos el 7 de julio del año 2001, nos vemos en la obligación de, con sacrificio, con dolor y con pena, tener que vertir 110 litros de leche, uno por cada ganadero que perteneciente a Azogallásica, dando el apoyo de una gran mayoría de los ganaderos de Azogallásica. Vamos a vertir un litro de leche por cada ganadero, reclamando la ley 180.01, reclamando el etiquetado, el precio de la leche y la rentabilidad del sector, que nos tienen peor que hace casi un año cuando hicimos la reclamación. Venga, Mario, cójamele el peso a la leche para que se vea que es leche pura de vaca. No cuento. Cójale el peso. Leche pura. Mire el otro. Leche pura. Si quiere, se puede acercar aquí ahora. Leche pura de vaca. Ahora vamos a darle apoyo a la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York, que están marchando a esta misma hora en Estados Unidos y en América. El gobierno no hace caso a los productores nacionales. El gobierno está totalmente indiferente. El gobierno se burla de los productores dominicanos. Por eso y por muchas cosas más, con dolor del alma, pero no tenemos otro camino. Coherencia todo el tiempo. ¿Cuánto?